Una serie de denuncias ciudadanas a través de videos en redes sociales evidencia peleas entre conductores de buses e imprudencias en las vías. Además de aumentar las capacitaciones, la Secretaría de Movilidad hace un llamado a la paciencia y la tolerancia. Durante las últimas semanas se han conocido varios videos como este, que muestra a dos conductores de buses que se bajan de sus vehículos para pelearse, sin importar que van con pasajeros. Se ha detectado y por redes sociales también hemos visto varios incidentes donde los conductores de buses, de taxis, igual también de particulares, han generado conflictos en la vía, hasta riñas. Pero esa falta de tolerancia es tener paciencia porque sabemos que estamos en una ciudad que la movilidad es compleja. A esa problemática se suma la imprudencia y violación a las normas de tránsito. Para la Asociación de Transporte Público del Valle de Aburrá hace falta capacitación a todos los actores viales. Lanzamos un llamado al SENA y a las instituciones educativas para que en compañía de la empresa, las instituciones, volvamos a la certificación de los conductores. Según la Secretaría de Movilidad, durante el 2021 se capacitaron 197 conductores de los aproximadamente 7.000 que hay en el Valle de Aburrá y se realizó sensibilización a más de 8.700 pasajeros de buses.